El Poder Ejecutivo ha interpuesto una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que suspende el cobro de peajes a nivel nacional durante el estado de emergencia a causa de la pandemia. Esta norma fue aprobada, recordemos, por el Congreso y publicada el día 9 de mayo en El Peruano. El gobierno alega que esta ley infringe las políticas de desarrollo vial del estado y sostenibilidad de infraestructura, generando incumplimiento por parte del estado en sus obligaciones con empresas concesionarias. Estima que 56 peajes se han visto afectados.